Hoy toca hablar de juegos medievales, y te he mentido, no son 5, sino 6. No me preguntes por qué, pero a la peña le gusta más el número 5. Con medieval me refiero a todos aquellos que hacen que tu interior sangriento y mugriento salga a la luz. ¿Y quién no querría tener una esperanza de vida de 40 años o morir por peste negra? Te tengo preparado un top 6 que no te arrepentirás de juegos que te encantará jugar. Algunos de ellos son sagas y quizás no aparezca el juego que esperas, te jodes, pero calma, habrá más tops medievales. Además, te dejo en la descripción un link para conseguir todos estos juegos muchísimo más barato que en Steam y además apoyas al canal, échale un vistazo porque su precio es muy bueno. El primero es una saga. Maid, ya empiezas con las sagas, sí. Mountain Blade Bannerlord es para mí el mejor juego medieval que existe y punto. Cerramos el vídeo. No será por tener casi 250 horas en él, que sí, que otro tendrá 4000, otro tendrá 3000 en el counter, todo lo que queráis, pero en esta saga de juegos puedes introducirte en un mundo medieval medido al puto milímetro, donde partirás como un campesino, un mercader, un guerrero, un noble o simplemente lo que somos hoy día, unos muertos de hambre esperando a que el gobierno nos tire unas monedas. Tras elegir al muerto de hambre aparecerás en un mundo y si esperas un tutorial estás bien jodido. Que sí, que hay un tutorial, pero que es súper aburrido y no ayuda a una mierda. Aquí se aprende a base de muerte y destrucción, de sufrir día a día los ataques de 10 bandidos contra tu pequeño grupo de 3 campesinos que acabas de reclutar y además solo tienen una esperanza de vida de un día. Si tras un tiempo consigues seguir vivo y no te han secuestrado como a Jesucristo, podrás hacerte vasallo, noble o incluso rey de tu propio reino, siguiendo una historia que realmente te da una libertad total. Si quieres que haga un vídeo destrozando a Mountain Blade Bannerlord, déjamelo en un comentario y así será. Salió en 2020 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox. Y por cierto, Mountain Blade Bannerlord sacó recientemente su versión no final, porque para mí de final no tiene nada. Si el título anterior te ha parecido poco sangriento, te traigo uno que sacará el animal que hay en ti. No hablo del telediario, sino de Chivalry 2. Sí, a diferencia de Mountain Blade, este juego viene a ser asaltar, defender castillos, combates y más combates. Pero que son la hostia. Gráficamente, el juego es increíble, y ya ni hablar de la variedad de armas, mapas, situaciones que el juego crea, y no digo nada de los putos trolls que hay bastantes. Coge tu hacha gigante a 3 manos y rebana cabezas por doquier, como si la vida tuviera respawn. Otro detalle bastante guapo y positivo del juego es que de vez en cuando sacan eventos especiales con mapas o modos diferentes a lo habitual. Verás desde la pelea de comida familiar de Navidad, por qué tu tío ha hablado de política, hasta el combate de solo arqueros donde verás sacar el arrow que hay en ti. Que sepas que el juego sigue actualizándose y hace poco sacaron los caballos, que van como el culo, pero bueno, son caballos. Salió en 2021 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox. Bueno, tras tanta sangre toca relajarse un poco, pero no mucho, que te me vas del vídeo. El siguiente juego te permitirá crear tu propio reino medieval, cuidar a tus aldeanos, construir tu castillo y, lo que es más importante, acabar con los malditos locos. Sí, siempre que uno está tranquilo tiene que venir un puto loco, pero bueno, cuando el frío acero les atraviese se relajan bastante. Pero Maid, no te despistes, vamos desde el principio. El juego te deja elegir a tus colonos al empezar la partida, con mucho que poder toquetear para crear tu colonia ideal. Además, tiene 3 modos de juego y varias dificultades. A mí realmente no me gusta cuando los juegos te ofrecen tantas dificultades, porque por ejemplo Dark Souls es un juego difícil de cojones, que puedes jugar siendo malo y siendo bueno y siendo un tío normal, pero solo tiene una dificultad y punto. Por lo cual se abre un poco el debate de qué dificultad es la que realmente tienes que usar para poder disfrutar de la experiencia original del juego. A veces te aparecerán eventos que, aunque no son súper complejos, te ofrecerán más colonos o te provocarán incursiones enemigas. Al principio, si no sabes jugar a este tipo de juegos, puede resultar complicado, pero una vez entras en vereda con horitas de juego, eres ya un puto experto. El juego salió en 2021 para PC. Ha llegado la hora de la peste negra, sí, la enfermedad inofensiva que solo mató a 50 millones de personas en el siglo XIV, entiendas el sarcasmo, seguro que yo habría sobrevivido igual que todos nosotros, ¿no? En War Tales nos adentramos en un mundo medieval de fantasía oscura donde la gente se muere en la calle y a los demás les da igual, más o menos como en la mitad del mundo actual, nada nuevo. Pues te voy a decir algo que sí es nuevo, jodidas putas cabras de la niebla que aparecen siempre cuando más tranquilo estás. Y ya ni hablar de cualquier cosa que quieres saquearte, matarte o violarte, aunque tengas la cara de haber estado picando carbón durante 40 años.
Este juego te ofrece muchísimas horas de juego y la gracia de esto es que aún no ha salido al completo. De hecho, cada cierto tiempo van metiendo zonas nuevas y yo estimo que les falta por meter dos o tres zonas más. Una de las cosas que me encanta de Wartales es que tiene una ambientación perfecta y se nota mucho en el cuidado de los escenarios. La única pega que podría darle al juego es que llegado el momento de haber jugado muchas horas, se puede volver algo repetitivo en algunas zonas, sobre todo con los combates. Pero te hablo de cuando llevas ya 30 o 40 horas. Salió para PC en 2021. Te voy a resumir en pocas palabras el siguiente juego. Eres un aldeano que va a una aldea y termina siendo el puto amo de la aldea. Sí, aldea. De hecho, hace nada salió un juego muy similar llamado Wild West Dynasty, que la verdad se ha comido una buena mierda en su salida. No creo que el juego en un año sea malo, pero por favor, solo pedimos que sean jugables. Pero vamos a lo que vamos. Empezarás haciendo tareas de parguelita y deberás hacer muchas misiones de recadero, pero la sensación de supervivencia y un mundo medieval, a mi parecer, está bastante bien lograda. En su contra, diré que puede resultar bastante repetitivo a la larga, pero realmente no creo que sea porque el juego sea malo, sino porque al fin y al cabo es un simulador medieval. Y siempre este tipo de juegos suele rozar la línea entre lo divertido y lo técnico. De hecho, revisando opiniones en Steam, he encontrado una que nos va a solucionar nuestras dudas. No sé, Santi, pero si no lo sabes tú después de 50 horas, no creo que lo sepa yo. Pero bueno, fuera bromas, el juego está lleno de reviews positivas de gente que lo ama y que ha estado cortando leña y recogiendo materiales durante cientos de horas. Algo tendrá, digo yo. El juego salió en 2020 para PC, PlayStation 5 y Xbox. Ahora llega posiblemente mi juego preferido medieval por turnos. Eso o que mi memoria es bastante corta, que también puede ser. A este juego le he echado 65 horas, no lo he rejugado y podríamos decir que no lo he acabado completamente. Por lo que veis es bastante, bastante largo. Y sí, es el Rey Arturo Cuentos de Caballeros. Un juego ambientado en un mundo medieval de la historia del Rey Arturo, con decenas de criaturas monstruosas que harán que tu aventura sea un maldito calvario. No voy a hacerte spoiler, pero digamos que la historia es algo diferente al cuento de sacar la espada de Disney. Tendrás numerosos personajes que deberás cuidar a lo largo de tu misión, porque no sé si juegas como las nenas, con todo el respeto a las nenas, porque no se merecen que las compare con gente que juega en modo fácil. Yo lo jugué en difícil y las pasé bastante putas. De hecho, Semaniel, un compadre youtuber, lo jugó en súper difícil y le fue mucho mejor que a mí. Pero que al final maté al jefe final con un combo que rompió el juego. Este juego te ofrece misiones con buenas narrativas e inmersión, con enemigos muy variados y por lo menos a mí me incitaba a jugar más y más. Y si además, después de todas estas horas, piensas que quieres jugar más aún, tienes varios DLCs con contenido que a lo mejor es algo repetitivo, pero son misiones extra para la campaña. Y además hay un DLC gratis en el cual puedes jugar como si fueses los malos y sentirte dentro de un monstruo gigante que va arrasando con todo lo que pilla. Salió para PC, PlayStation 5 y Xbox. Y bueno, te dejo en pantalla otro top que estoy seguro que te encantará.